te vas a quedar sin nada. Cuídame
mi casa está muy lejos, a miles de kilómetros de aquí, y venir aquí, encontrarte con gente que te está esperando es impagable. O sea, realmente estoy muy emocionado. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Importante de Madrid que se llama la plaza de Tirso de Molina. Ahí vivía una. Salía con una chica y vivía
viví en esa plaza. Me separé de esa chica, conocí a otra chica, me enamoré de la otra chica. Y vivía en la plaza de Tirso también. Así que no me quedó más remedio que hacer una canción que se llamara La chica de Tirso y decirle a... Y decirle a las dos que las dos hablan de ella. La chica de Tirso. Sola y con...
Yo prefiero amar.
Master Bendita me podría. Quiero brindar por todos ustedes. Muchas gracias por venir a todos. Saludos, amigos. Y vamos a todos. Salud. Que funcionan
increíble. Y este es el caso. Hay una canción que para mí es una de las, no sé, yo creo que es una de las mejores canciones que de la historia de la música en castellano. Se juntaron dos piezas clásicas. Cuando yo era chiquitito tenía pósters en mi habitación de ellos y les admiraba un montón. Uno de ellos era Joaquín Sabina y otro era Andrés Calamaro. Se juntaron los dos y escribieron una de las canciones más lindas que se pueden escribir en el mundo. Se llama Todavía una canción de amor. Así que vamos a cantar. Vamos a ello. Todavía no lo entiendo. Cantaré
¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¡Sí! ¿Es a gusto? Vamos a hacer un... ¡Vamos, Juancho! Un tema que se llama L. Sobre una historia de amor entre rejas y
terminó siendo una canción que para mí significa algo muy especial. Es un canto a la libertad y un canto al querer y no perder, así que arriba vis a vis para vosotros. Yeah.
solo busco que nadie lo entienda. Es mágico nuestra relación. No siga a pensar. Encendemos con las manos. Yo solo busco.